Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hoy vamos a resolver el ejemplo que había quedado en la última clase en la aplicación del método de separación de variables para una ecuación diferencial parcial de segundo orden, hiperbólica, no homogénea. Entonces, vamos a ver. Bueno, el ejemplo que íbamos a resolver era este. Entonces teníamos UTT menos A cuadrado UXX igual a F0 entre rho por seno de omega T. Y además de eso teníamos condiciones iniciales y de fronteras homogéneas. Entonces, teníamos esto. De aquí. Entonces vamos a resolverlo aplicando el contenido de la última clase. Para esto, pues vamos a primero resolver entonces la ecuación en el caso homogéneo, porque recuerden que nosotros buscamos u de x, t, escribirlo como u1 de x, t más u2 de x, t, donde u1 es solución de el mismo problema, pero en la versión homogénea. O sea, este de aquí con las mismas condiciones iniciales y las mismas condiciones de frontera. Este es 0,3. Y en L, T. Entonces, esto se resuelve de la forma que ya hemos aprendido. Entonces, U1, nosotros lo buscamos que se pueda escribir como un X de X y un T de T, pero para diferenciarlo del otro T de T que nos vamos a ocupar, le vamos a poner un T gorrito. Entonces, sustituyendo esto en la solución, tendríamos que x de x por t gorrito bi prima de t menos a cuadrado x bi prima de x por t gorrito de t igual 0. Lo que nos queda como t gorrito bi prima de t entre a cuadrado t gorrito de t igual a x bi prima de x entre x igual a una constante menos lambda. Entonces de aquí nos queda 2 ecuaciones, ¿verdad? La de X y la de T. Entonces, con estas 2 ecuaciones y las condiciones de frontera resueltas de la forma que hemos resuelto, que hemos estado aplicando antes, tenemos el siguiente problema de Sturm-Liouville.
con condiciones de frontera x de 0 igual 0 y x de L igual 0. Entonces aquí, para que esto tenga solución no trivial, vamos que lambda sea igual a algún mu cuadrado, es decir, que sea mayor estrictamente que 0. De ahí, la solución general sería x de x igual a c1 coseno de mu x más c2 por seno de mu x. Aplicamos condiciones de frontera y tenemos que x de 0 sería igual a c1, es igual a 0. Y luego pues x, bueno, esto implicaría que x de x es igual a c2 seno de mu x. Y al aplicarle el x de L, eso sería c2 seno de mu L igual a 0, por lo cual mu L nos quedaría en pi para n igual 1 en adelante, de donde nosotros obtenemos que mu n sería igual a n pi sobre L. Entonces, para ese problema de Sturm-Liouville, los autovalores serían y lambda n igual a mu n cuadrado, entonces sería n pi sobre L cuadrado. Y las eigenfunciones asociadas serían pues la solución, ¿verdad? Que en este caso quedaría C2 por seno de mu nx, pero igual tomamos el caso más sencillo para poder hacer las integraciones, entonces nos quedamos con que xn de x sería seno de npx sobre L. De ahí nosotros, por fines de simplicidad, al momento de las fórmulas siguientes, calculamos la norma cuadrado de xn. Y esto pues sería la integral de 0 a L del seno cuadrado de npx sobre L. Y esto, luego de unos cuantos pasos que ya hemos hecho, pues nos da 2 sobre L, ¿no? Perdón, L medios. Entonces ahora resolvemos para T. Para T gorrito. Y pues T gorrito nos queda, en este caso hacemos T sub N, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer para lambda N. Para cada lambda N vamos a encontrar un T también. Entonces T sub N gorrito de T sería igual a un A sub N coseno de N pi a t sobre L más b sub n por seno de n pi a t sobre L. Esto debido a la forma de la ecuación. Debido a que esta ecuación de aquí pues tiene como soluciones y las funciones seno y coseno, ¿verdad? Con argumento la raíz de esto multiplicado por t. Y como lambda es igual a esto de aquí, al sacar la raíz pues quedan todos los términos en pi sobre L multiplicado por A sin los cuadrados. Ok, luego u de x, t, bueno, u1, ¿verdad? Porque es la primera solución la que estamos construyendo, sería la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n coseno de n pi a t sobre L más b sub n seno de n pi a t sobre L.
y esto por el seno de n pi x sobre n. ¿Okay? Y pues ahora toca aplicar las condiciones iniciales, que afortunadamente para este problema pues son condiciones cero. Así que vamos a poder encontrar fácilmente a sub n y b sub n. Entonces, en primer lugar, tenemos u de x, 0. Sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el seno de n pi x sobre l. Y pues la función que se nos dio, phi de x, fue la función 0. Entonces, calculamos los coeficientes de la serie de Fourier senoidal para la función 0. Y pues no es de esperar el resultado. Mejor dicho, no es de extrañar el resultado. Porque sería esto por 1 entre la norma de xn, o sea, el inverso multiplicativo de esta cantidad, 2 sobre l, por la integral de 0 a l de la función, que en este caso es 0, por el integrando o por la eigenfunción n pi x sobre l. Como el integrando pues da 0, entonces a sub n da 0. Pues similarmente, para no hacerlo de nuevo, ¿verdad? Porque va a quedar muy parecido, solo va a tocar que derivar, pero similarmente, b sub n es igual a 0. Y pues si las dos constantes son 0, entonces significa que todo el término entre corchetes quedaría 0, y pues tendríamos una serie donde estamos sumando infinitamente el 0, lo cual es convergente, y pues, con ese sabía que era convergente, pero es fácil de hacer la suma porque da 0. Por lo tanto, u sub 1 de x, t es igual a 0. Ok, entonces nos quedamos resolviendo ahora solamente para u sub 2. Entonces, para u sub 2, buscamos que u sub 2 de x, t sea de esta forma. Donde estos x sub n son las mismas eigenfunciones de antes y estos t sub n de t son los que hay que encontrar. Debido a que en el anterior los t sub n eran con un gorrito encima. Entonces son diferentes. Y pues esta, que es solución de el problema no homogéneo con las mismas condiciones de frontera y las condiciones iniciales, la diferencia con el problema anterior debe de ser que las condiciones iniciales sean cero en los dos casos. Para este ejemplo en específico, pues resulta que coinciden las condiciones iniciales tanto para U1 como para U2. En general, son diferentes porque usualmente las condiciones iniciales no son cero. Este 0 y este 0 usualmente no son ceros, pero en este caso, como son ceros, van a coincidir las condiciones iniciales en los dos problemas, tanto para U1 como para U2. Entonces, U2 resuelve este problema en específico. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución, vamos a llegar al mismo cálculo que hicimos la última vez. Y pues simplemente lo que vamos a tener es que para encontrar t sub n de t, debemos resolver
T sub n de T bi prima menos A cuadrado T sub n de T. Y también quiero revisar una cosita. Solo que esto es más. Sí, este es más en lugar de menos porque recuerden que hay un paso ahí en el que nosotros intercambiamos la segunda derivada de xn por menos lambda, y aquí falta un lambda, lambda n, por lambda por x de x. Y luego al sacar de factor común, pues nos quedaba solamente este término igualado a fn de t, donde este fn de t es el coeficiente de la serie de Fourier de esta función. Con respecto a x, ¿no? Pero estoy buscando una cosa aquí. Okay, ¿dónde? Fn de t. Queda igual a 1 entre la norma de xn cuadrado por la integral de 0 a L de f de x, t. Esta es la fórmula en general. Por xn de x, y para nuestro caso particular nos queda 2 sobre L, integral de 0 a, 0 a x, perdón, de 0 a L, de f0 rho seno de omega t, por el seno de n pi x sobre L. Okay, entonces hacemos esto y nos va a quedar 12 f sub 0 rho L, el seno de omega t también sale porque la integral es respecto a x, y nos queda la integral de 0 a L de seno de n pi x sobre L. Pues esto nos queda 2 en f0 rho L seno de omega t por L sobre NPI, perdón, NPI. Escribí 2 sobre n pi, el integral de seno es menos coseno, entonces falta el menos, y coseno de n pi x sobre L, y esto va al lado de x igual 0 a L. Entonces, como hay un menos, el que va a quedar positivo es cuando x es igual 0, que eso quedaría 1, menos, bueno, voy a sacar los coeficientes, ¿verdad? Sería 2f0 por L. Bueno, de hecho la L se cancelaría aquí, si se fijan. Tenemos esta L aquí que se iría con esta. Entonces no quedaría L arriba. Abajo quedaría n pi rho seno de omega t. Y luego entre corchetes lo que quedaría es, el que quedaría positivo es con x igual 0, lo cual daba 1. Y el otro quedaría menos coseno de np. Y coseno de np era menos 1 a la n.
Entonces, fíjense que dependiendo de n tenemos dos posibles resultados. Entonces, y tenemos entonces. F de 2n, o sea, cuando n sea par, lo cual lo reescribimos como 2n, cuando tengamos f de 2n, pues este de aquí va a ser un exponente par para el menos 1, nos queda como 1, así que todo queda 0. Y f de 2n menos 1, pues quedaría simplemente, esto daría 2, entonces quedaría 4f0. Entre, y aquí no sería n pi rho, sino que sería 2n menos 1 pi rho por el seno de omega t. Ok, entonces vamos a tener dos posibles resultados para y sub n en función de si es par o impar, porque en cada uno vamos a tener un f diferente. Entonces, recordemos que según esta teoría, t sub n de t, lo podemos, o la ecuación que nos queda se puede resolver en la forma integral. Y que nos quedaría así. Tengo la integral de 0 a t de f sub n de tau por y sub n de t menos tau de tau donde y sub n de t sustituyendo según la fórmula que teníamos, ¿verdad? Porque habían tres posibles casos dependiendo y la ecuación que nos quedara, dependiendo de esta ecuación de aquí. Entonces recuerden que había un kappa ahí, que en este caso es cero, estaba esto, cual estaba por ahí, también un gamma, que en este caso también es cero, pero resulta que en este caso nos queda que el discriminante en todo caso es positivo. El discriminante de la ecuación característica de esta ecuación de segundo orden con coeficientes constantes, ¿verdad? Queda positivo, entonces tenemos como solución senos y cosenos. Entonces, el caso particular para y sub n era una expresión en términos de senos. Era 1 entre omega n por e a la menos kappa t por el seno de omega n por t, si no me equivoco. A ver. Y pues en este caso el omega n, hemos dicho que era la raíz cuadrada de lambda n por a cuadrado más gamma menos kappa cuadrado. Pero esos últimos dos son ceros, así que nos queda omega n igual a la raíz cuadrada de todo esto que al final de cuentas sería n pi a sobre l. Entonces el y sub n de t nos quedaría nos va a quedar lo siguiente, pero piensen en una pequeña cosa. Vamos a conservar este como omega n. Este omega n lo vamos a conservar así, no vamos a hacer esta sustitución, pero este omega de aquí afuera sí lo vamos a sustituir. Es por una cuestión más de simplicidad con la notación que luego vamos a ocupar. Entonces, en primer lugar, este término es 1, porque el kappa es 0. Y vamos a tener entonces L entre n pi por a seno de omega nt. Okay. Entonces ahora sí podemos empezar a hacer este cálculo de t sub n de t. Entonces, veamos que t sub 2n de t
sería la integral de 0 a t de f sub 2n de t por y sub 2n de t menos tau. Este lo escribo así porque esto va a dar 0. Porque f sub 2n de t es 0. En el otro caso, y se va a quedar un poquito más largo, en el caso de 2n menos 1 de t, vamos a tener entonces el f, bueno, voy a escribirlo, ¿verdad? No importa escribirlo de nuevo. F sub 2n menos 1 de t, y sub 2n t menos tau, de tau, y por cierto, aquí hay el mismo error en tanto en esta, como aquí, f de 2n de tau, es lo que debería de. Ok. Entonces, el f de sub 2n menos 1 es esto. Tiene todo este término constante que debe salir de la integral, ¿verdad? Porque la integral es, bueno, de hecho, sí. Toda esta parte no depende de t, así que esto sale de la integral. Este seno de omega t debe de quedar, puesto que la f sub 2n está evaluada en tau. Y la integración es respecto a tau, así que ese se queda. Vamos a tener entonces 4f sub 0 de 2n menos 1 pi por rho. Ese es el término que sale de este primero. Y del f sub 2n menos 1 también saldría un L. 2n menos 1 pi por a y el seno de omega t se queda y en la integración quedaría la integral de 0 a t de seno de omega tau por el seno de omega n, bueno, de hecho sería omega 2n menos 1 multiplicado por t menos tau de tau. Simplificando un poco aquí, tendríamos 4 f sub 0 l rho a pi cuadrado 2n menos 1 cuadrado y esta integral de senos. Entonces, esta multiplicación de senos tenemos que hacer la identidad de producto o suma. Entonces, la identidad de producto suma dice que este producto de seno por seno es un medio de una resta de cosenos. El primer coseno es la resta de los dos argumentos. O sea, sería omega tau menos omega 2n menos 1 t menos tau menos, y el otro coseno es de la suma de los dos argumentos. Entonces simplifiquemos el 1 medio con el 4 de afuera y tenemos dos integrales de cosenos. Vamos también a simplificar los argumentos, dado que como la integración es respecto a tau, vamos a expresar los argumentos de los senos en la forma a tau más b. Los dos. Una constante o una aparente constante en términos de tau, ¿verdad? Una constante en términos de tau más otra constante con respecto a tau. Entonces vamos a tener 2f0 L rho a pi cuadrado 2n menos 1 cuadrado y la integral de 0 a t de coseno de. Y a ver, el primer coeficiente sería entonces omega menos omega 2n menos 1 tau, pero a ver, sería más aquí.
menos omega 2n menos 1 por t. Ahora es menos el otro coseno, que vamos a dejarlo igual. Sería omega, y en este caso sí es menos, omega 2n menos 1 por tau más omega 2n menos 1 por t. Todo esto de tau. Todo esto integrando de tau. Y pues integramos. Son dos integrales de cosenos. Y pues esto nos va a quedar 2f0L rho a pi cuadrado 2n menos 1 cuadrado. Y en el primer caso nos va a quedar, a ver, es integral de seno, entonces, perdón, de coseno, entonces es seno. De exactamente el mismo argumento. Dividido entre este coeficiente de t. Y nos va a quedar omega más omega 2n menos 1. Y en el otro caso va a ser parecido. Y nos queda así. Y esto evaluado de tau igual 0 a tau igual t. Entonces aquí se viene una serie de simplificaciones un poco grande, porque debido a que aquí tenemos, bueno, vamos a tener que sumar las fracciones y una vez sumadas vamos a tener que aplicar esto de aquí. O bueno, mejor aplicamos esta evaluación de 0 a t y luego combinamos las fracciones. Creo que eso puede salir mejor. Entonces, al principio tendríamos esto evaluado en 0, me queda menos seno de, perdón, es primero en t. Si evalúo en t, se cancelaría este término con omega de 2n menos 1, me quedaría solamente seno de omega t. Y si evalúo en tau igual 0, se van a cancelar todo este término de omega más omega 2n menos 1 y nos va a quedar solo el menos omega sub 2n menos 1 por t. Y pues este menos lo voy a cancelar con el menos de que sale de fórmula al evaluar en el límite inferior y me va a quedar entonces más seno de omega 2n menos 1 t. Y lo mismo va a ocurrir en el otro. Vamos a tener que si yo evalúo en t, se van a cancelar el término con omega sub 2n menos 1 y me va a quedar seno de omega t. Y si evalúo en t igual 0, me va a quedar menos, pero con cuidado que esté menos esa parte de este, menos seno de omega 2n menos 1 por t. Okay, ahora, cuando nosotros hagamos esta simplificación de fracciones, se van a reducir un poquito los términos y vamos a quedar con la expresión final. Okay, entonces, tenemos 2f0L. Todo esto de aquí. Aquí en el denominador me va a quedar una sola expresión, así que la voy a sacar de un solo. Omega más, omega cuadrado, perdón, menos omega 2n menos 1 cuadrado. Y ahora sí, quedan estos términos multiplicados por esto y los otros términos multiplicados por esto de aquí. Fíjense que son los mismos términos, solo que uno está más y el otro está menos. Así que vamos a hacer las multiplicaciones así. Omega
menos omega 2n menos 1 por seno de omega t más omega menos omega 2n menos 1 por seno de omega 2n menos 1 t. Y ahora sí, menos omega más omega 2n menos 1 por seno de omega t más omega más omega 2n menos 1 por seno de omega 2n menos 1 t. Y ahora simplificamos pues sacando el factor común seno de omega t y seno de omega 2n menos 1 t. Y pues el seno de omega t simplemente lo que voy a tener que restar es omega menos omega 2n menos 1 menos omega más omega 2n menos 1. Entonces el omega sin nada se va a cancelar y el otro va a quedar dos veces. Entonces menos dos veces omega de 2n menos 1. Y el otro término, el seno de omega 2n menos 1 t, va a quedar, y pues, y aquí, como tenemos más y más, el que se va a cancelar es el que tiene signo diferente, que es el omega 2n más 1. Así que aquí nos va a quedar 2 omega. Así que sacamos de factor común el 2, lo agregamos aquí afuera, y si se fijan, va a quedar como el negativo primero, así que se lo voy a cambiar también. Vamos a ver cómo lo había apuntado. Sí, se lo cambio. Entonces voy a sacar este menos también de factor común, pero lo voy a agregar aquí abajo para darle vuelta a la resta. Y que nos quede entonces 4 F0L rho a pi cuadrado 2N menos 1 cuadrado por, y arriba nos va a quedar omega 2N menos 1 por seno de omega T menos omega por seno de omega sub 2n menos 1 por t. Y esto dividido entre omega 2n menos 1 cuadrado menos omega cuadrado. Ok. Y pues recuerden que todo esto era para encontrar T sub, n2, T sub 2n menos 1 por T. Y ya lo encontramos. Eso significa que ya tenemos la solución porque las eigenfunciones ya las teníamos. Entonces lo único que ocupábamos encontrar este, era este T sub n de T y ya lo encontramos. Entonces U sub 2 por lo tanto U de X, T, que como el U sub 1 quedó 0, en este caso resulta ser exactamente igual a U sub 2 de X, T, va a ser la sumatoria, desde N igual 1 hasta infinito, de T sub N por X sub N. Entonces quedaría todo esto. 4F sub 0 L rho a pi cuadrado 2n menos 1 cuadrado. Ok. Y multiplicado por esto de aquí. Por el seno de n pi x sobre n. Ahora, hay dos cosas que comentar aquí. La primera, esto que calculamos es solamente f sub 2n menos 1 de t. La cuestión, la razón por la cual es lo único que estoy usando aquí en la expresión de la solución, es porque el f sub 2n me quedó 0.
perdón, el t de 2n nos quedó 0, ¿verdad? Este de aquí, t sub 2n quedó 0. Porque la cuestión es que al final de cuentas, la sumatoria aquí, como debería de ser, es la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de t sub n de t por x sub n de. Ay, por cierto, hay una modificación aquí. Se me fue por alto hasta ahora que lo menciono. Ya lo vamos a hacer. Entonces, es esto de aquí. Sin embargo, en todos los n que sean pares, esto va a ser cero. Solamente en los n que sean impares van a sobrevivir. Así que entonces lo que hacemos nosotros es hacerle un cambio de índice. Y para que todos queden solamente impares, esta parte pues no se va a ver afectada en este caso, pero sí vamos a tener 2n-1 de t y 2n-1x o x2 sub 2n-1. Y es por eso que hay un cambio aquí, porque no puede ser n, sino 2n-1. n-1 pi x sobre t. Si hubiesen quedado solo los pares, hubiese sido entonces 2n y 2n aquí también. Y si los dos hubiesen quedado con valores distintos de 0, lo que tendríamos serían dos series, una para los pares y otra para los impares. Ok, eso es la primera cosa que quería o que se podía comentar acerca de esta solución. La segunda cosa que se puede comentar es una cosa que de hecho puede suceder y es qué pasaría si, por ejemplo, el omega n, que es una constante que depende más que todo del contexto del problema, es decir, del problema físico, del problema real, es perfectamente posible que sea igual a uno de nuestros omegas 2 sub n menos 1. Es posible que sea que sea igual a uno de estos. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Porque yo tendría cero en el denominador arriba. Perdón, abajo. Tendría cero en el denominador aquí. Entonces, ¿qué pasaría con la solución ahí? Entonces, la pregunta, una bien formulada para que se pueda responder, es: ¿qué pasaría si para algún n igual a k, omega es igual a omega sub 2k menos 1? Obviamente no puede ser igual a todos porque los omega cambian en función de n. Los omega sub 2 algo. Todo esto de aquí cambia según n. Pero si para algún valor en específico esto que es constante coincidiese, tendríamos un término con un cero en el denominador. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Bueno, resulta que no solamente habría un cero en el denominador, sino también en el numerador de esta expresión de aquí. Porque tendríamos aquí lo mismo arriba. Entonces tendríamos un cero entre cero, así que nuestra opción aquí es optar por el valor límite. Es decir, veríamos el límite. Es decir, para el término enésimo o para el término késimo en este caso, tomaríamos en lugar de la expresión que nos quedaría esta de aquí con 0 entre 0, tomaríamos el límite cuando omega tiende a 2 sub k menos 1. Y como es un límite cuya evaluación inicial es 0 entre 0, le aplicamos L'Hôpital, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasaría en este caso? Pues analizamos. El término késimo de la sumatoria. Cuando omega tiende a omega sub 2k menos 1. Vamos a ver cuál sería el comportamiento que llevaría para decir, bueno, entonces en ese caso esto pasa. Y por cierto, a esta situación en la cual nuestra frecuencia, que por cierto, estos omega en términos físicos están relacionados con la frecuencia de oscilación,
Entonces, si la frecuencia de oscilación del sistema resultase igual a alguno de las frecuencias de nuestra solución en algún armónico, sucede lo que se llama el fenómeno físico de resonancia. Entonces, eso es solo como término, ¿verdad? Entonces, técnicamente lo que ocurre es, o lo que pasa es que ocurre resonancia. Ya para futuras investigaciones, pues podemos buscar qué es resonancia, ¿verdad? Pero para que tengamos el nombre, pues eso sería. Entonces vamos a analizar este caésimo término de la sumatoria cuando omega tiende a omega sub 2k menos 1. Entonces, ese enésimo término, perdón, ese caésimo término sería 4 f sub 0 L entre rho a pi cuadrado 2k menos 1 por omega sub 2k menos 1 seno de omega t menos omega seno de omega 2k menos 1 por t entre esto. Entonces nosotros analizamos el límite cuando omega tiende a omega sub 2k menos 1. Como inicialmente nos queda 0 sobre 0, pues entonces, aplicando el L'Hôpital, con respecto a W, creo con eso, porque como el término que estamos aproximando a omega sub 2k menos 1 es el omega, entonces vamos a hacer una derivada parcial respecto a omega. Entonces nos va a quedar que es igual al límite cuando omega tiende a omega 2k menos 1 de 4 f0 L entre rho a pi cuadrado 2k menos 1 al cuadrado por. Y arriba la parcial sería entonces omega 2k menos 1 por t por coseno de omega t menos seno de omega 2k menos 1 por t. Eso en la parte de arriba. Y en la parte de abajo nos quedaría solamente menos 2w o 2 omega. Y esta parte pues tampoco sale afectada porque ni siquiera depende, aunque aquí era K, por cierto. Entonces, 2K menos 1 pi x sobre L. Esa parte no dependía de omega, así que se trata como constante. Y ahora sí, evaluamos el límite y resulta que lo que nos queda es 4 f sub 0 L. Rho a pi cuadrado 2k menos 1 cuadrado. Y aquí en la fracción, pues tenemos que este menos de aquí, para que no quede un menos volando, vamos a colocarlo en la parte de arriba. Y nos va a quedar entonces seno de omega 2k menos 1 t menos omega 2k menos 1 t por coseno de omega 2k menos 1 t. Y abajo va a quedar simplemente, bueno, de hecho podemos simplificar este 4 con un 2 para dividirlo con este, ¿no? Y nos va a quedar omega sub 2k menos 1. Y todo esto por el seno de 2k menos 1 pi x sobre e. Ahora, hay un pequeño detalle. Resulta que la razón por la que conservamos el omega sub 2k menos 1 es para lidiar con este omega de aquí. Sin embargo, aquí que está solo, yo lo puedo transformar en su forma, en la forma que, como puedo representarlo en la forma que es.
que sería 2K menos 1 pi por A entre L. O sea, omega N era N pi A sobre L. Entonces, omega 2K menos 1 sería 2K menos 1 pi por A sobre L. Y eso lo sustituyo y lo reduzco con este término de acá. Entonces, fíjense que quedaría, como él está dividiendo, quedaría arriba, es 2, a ver, que como negro. Entonces, 2 F sub 0 L cuadrado, rho, note que quede el A cuadrado, el pi queda al cubo, y el 2K menos 1 también queda al cubo. Y ahí esto queda multiplicado por seno de omega 2K menos 1 por T. En este caso lo dejamos porque simplifica la notación. Por el seno de 2K menos 1 pi x sobre L. Entonces, en lugar del k-décimo término, este es el que tendríamos. De ahí en todos los demás se queda igual porque no hay problema. Porque simplemente este denominador ni el numerador se van a hacer cero. En el único caso que este término de aquí se iba a hacer cero era para el caso n igual a k. Entonces lo que hacemos es dejar la misma sumatoria para desde n igual 1 hasta infinito, pero con n distinto de k. Y en lugar del término k-décimo añadimos este de aquí. Entonces, en este caso, la solución sería u de x, t igual a la misma sumatoria que había antes, desde n igual 1 hasta infinito, pero con n distinto de k, de esto de aquí. Bueno, de hecho podría sacar de una vez todo lo que no depende de n para poner más fácil esto, ¿verdad? 4f0 L cuadrado, perdón, L nada más, L de cuadrado es solamente en este caso, L, rho a, pi cuadrado, y ahora sí, la sumatoria, por el mismo término que ya teníamos, que era omega 2n menos 1, entre esto de aquí por el seno de n pi x. Dos n menos uno pi x sobre L. Y aparte de eso, y hay un término que está asociado al k-décimo. Entonces, más 2 f0 L cuadrado rho a cubo 2k menos 1. Creo que quedando todo esto. F0 L cuadrado rho a cuadrado pi cubo 2K menos 1 cubo por el seno de omega T menos omega T coseno de omega T por el seno de 2K menos 1 y X sobre L. Note que aquí estoy usando omega en lugar de omega 2K menos 1 porque estamos suponiendo que son iguales, así que escribirlo así o escribirlo solo el omega sería lo mismo en este caso. Pero ok, entonces esta sería la solución con ese agregado extra que le pusimos de que el omega fuese igual a omega sub 2K menos 1 para algún K. Entonces, así se vería modificada la solución.
Entonces, vamos a quedarnos aquí por hoy, pero les voy a dejar un problema, ya que todo, más que todo para práctica, así como ejercicio de práctica. Entonces tenemos la ecuación de la onda. Igual a menos g, donde menos g es una constante. De ahí tenemos u de x, 0 igual 0, pero ut de x, 0 va a ser igual a b sub 0, donde es otra constante. Y las condiciones de frontera son homogéneas. Entonces pueden resolver esto. Recuerden aquí, g y b sub 0 son constantes. Ok. Y por último, algo que les recomiendo para mañana, si no lo tienen muy, muy presente, es repasar transformada de Laplace. Porque es la última técnica nueva que vamos a aprender, y es a resolver ecuaciones diferenciales parciales utilizando transformada de Laplace. Digo la última nueva porque de ahí es aplicar estas mismas técnicas, pero a diferentes problemas. ¿Okay? Entonces, repasemos eso para mañana y pues, a menos que haya alguna pregunta, yo los dejaría por aquí. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Entonces, seguimos trabajando mañana. Es tarde.